Llegó la hora de estudiar. Juanito Preguntón con el profesor Milton Ochoa en Blog Deportivo. Con deseos de saber las cosas. 3 de la tarde, 14 minutos. Con aplausos recibimos a un profesor. Porque hay educación. A Juanito Corchador en Blog Deportivo. Profesor Milton, ¿cómo está? Siga diciendo Juanito Corchador que yo les tengo aquí una cantidad de preguntas corchadoras. Arranque. Sí, juéguese ese mano a mano con Tibaquirá, juéguese. Porque por si algo está Juanjo Buscali acá en el estudio. Entonces ya no tiene delay ni nada. Arranque con él. Corchero a Tibaquirá directamente. No, no, no. Tibaquirá, uno puede contra el enemigo, uno se junta a él y ya, más fácil ya. Juanjo. Vamos con Juanjo. Pero si el que le dice corchador es Tibaquirá, ¿por qué va conmigo? No entiendo, profesor. Yo le digo, profesor. Sí, Juanjo le trae manzanas y todo. Tibaquirá ya perdió el año. Ya está esperando recuperación. Yo me senté acá en el fondo en el aula para que no me llame a mí justamente, profesor. Bueno, paso al frente. Bienvenido a esta tierra hermosa, Juanjo. Muchas gracias. Juanjo, hasta 1975 se llamaba Campeonato Sudamericano de Selección. Del 75 hacia acá se llama Copa América. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Bueno, entre los dos campeonatos, que ahora se llama la Copa América, ¿qué año se disputaron dos ediciones? Hubo una en marzo y hubo una en diciembre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, saquen el conteo, 3, si quieren, no lo sé. 2, yo sé. No lo sé, profe, no lo sé. Tocó para los oyentes. ¿Se da cuenta? Ibaquirá lo que usted... Mano, si yo busque preguntas rebuscadas, la Copa América o la Copa Sudamericana de Selecciones, por una vez en la vida, en la historia, se hizo dos veces un año. Dos veces, dos ediciones. Una con un campeón en marzo y en abril, y otra con otro campeón en diciembre. Para los oyentes, Ibaquirá, Javier, vamos a dejárselo a los oyentes. Sí. Listo. Entonces, ¿En qué año se disputaron dos ediciones de la Copa América o Campeonato Sudamericano de Selección? Si seguimos así, en el 2024 también se van a jugar dos, me parece. Sí. Pero bueno. Hago futurología. La pregunta queda para @blogdeportivo. Pueden participar. Ya vamos a colgar la pregunta ahí. Ya la vamos a fijar en @blogdeportivo. Y listo, al final. Sí, a propósito de Copa América, entonces, profe, nos veremos. Más adelante nos encontraremos que en unos 40, 45 minutos, ¿le parece? Sí. Claro que sí, Javier, un comentario final. Sí, dígalo. Un comentario final. El día que el arbitraje en el mundo, sobre todo aquí en Colombia, sea profesionalizado, que sea profesión, que se estudie y sea una profesión, ese día los errores serán menos. Sí. Lo que pasa es que ese tema no es estudiar arbitraje. No, se refiere es cuando se viva exclusivamente, claro, del arbitraje, que usted se gane un salario por el arbitraje, que tenga que madrugar a las 6 de la mañana. Niño, diga, quiero ser árbitro y... No, de niño, porque a veces esa transformación usted la da cuando fracasa como futbolista o cuando no puede cumplir los sueños de, porque todo empieza con el balón. Yo no conozco el primero, se lo digo sinceramente, no conozco el primero que diga, yo quiero ser árbitro desde chiquito. No, primero fue y se metió a jugar fútbol, tocó la pelota y se dio cuenta que era muy tronco y terminó de árbitro. Ninguna alusión directa al profesor Milton Ochoa. Javier tiene absolutamente toda la razón, tiene toda la razón. Tras de corchador. Después de ese comentario nos las va a poner más difíciles. Ahora sí. Profe, un abrazo. Nos encontramos ahora. Claro que sí, tras de corchador tronco, dijo Pepe. Seguramente va a recuperar algunos jugadores. Juanito Preguntón, con el profesor Milton Ochoa en Blog Deportivo. 3:57, llegó la hora de la respuesta con el profe Juanito Corchador. ¿Qué pasa, profe? Javier, ¿qué dijeron los oyentes? Luis Fernando Castilla dice, fue en 1959, bueno, también es vieja, la primera se realizó el 7 de marzo y la segunda el 4 de abril en Argentina. Por acá también dicen, fue en el año de 1959, Rubiel Ramírez y Alexander Gallego en 1959. Oscar Raveno dice 1959 y John Cuse también dice 1959 y allá se están burlando de mí todos los oyentes. Gracias, profesor. No, yo no, que quitarle el celular a estos pelados de hoy. 28
8 de diciembre tenemos un programa, ¿no? Sí. Profe, respuesta. Oiga, Javier, oficial. Y todo lo dejamos que terminara, ¿no? Todos sabíamos que estaba... Pero... No, es que ya habíamos hablado de fijar la pregunta, pero ya no lo están haciendo. No. Tranquilo, profe. Sí. Javier, los oyentes de la segunda vez... Tienen razón, en 1959, esa es la respuesta correcta. Por primera y única vez se hizo la Copa Sudamericana o la Copa América, se hizo en el mismo año. Uh-huh. 59. Sí, Javier, o dos Copas Américas, digámosle, en el 59. En marzo y abril la primera, sí. Y la otra en diciembre, Javier. Ah, no le vaya a contar a los directivos de hoy porque nos hacen cosas. Por ahí vamos. A este paso. Sí, profe, un abrazo. El martes nos encontraremos. Se sacó la espina, Juanito Corchado. Tenemos toda la jornada eliminatoria. Sí, claro. Exactamente. Hasta el miércoles, profe. Claro, sí. Desde las 2 de la tarde. ¿Alguna vez hubo año de Mundial y Copa América el mismo año? Que yo recuerde, no. 10. 9. No, preguntaba. 8. 7. 6. No puede ser, hay que averiguar. Este sí es Juanito Corchado. Un abrazo, profe. Juanito, este es Juanito Corchado. Un abrazo a todos. Profe, se desquitó, muy bien.